Vivir con Sentido, un programa que te apapacha. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos en un programa más de Vivir con Sentido. Mi nombre es Luis Adame. Hoy vengo medio ronquillo, así es de que ni modo, ¿no? Hay que chambearle. Y me acompaña, como cada lunes, Luis Felipe Díaz Barriga, analista, con toda la actitud. Con toda la actitud, como todos los lunes, ya en este día donde la mujer nos hace falta, man. ¿Cómo? Pero aquí no te estoy. Entendí. Sí, hace falta la mujer, ¿no? Ya ves que hoy... Se extrañó, ¿eh? Se extraña. Ahí vas en las calles y se siente así como que... Muy vacío todo, ¿no? Sí, ¿no? Me dan ganas de decir, mamá, ¿de dónde andas? Así de vacío está. Sí. Pues el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante y vamos a platicar con el escritor, músico y alquimista Axel Palato. Axel. Y vamos a platicar acerca del desapego. Yo estoy seguro que el programa de hoy nos va a ayudar a crecer a todos como seres humanos. Luis Felipe, ¿para ti qué es el desapego? Yo todavía no lo entiendo muy bien. Sí, fíjate que el desapego es un tema bastante interesante. Eso de dejar a un lado el deseo por las cosas. Ay, no. Normalmente a nosotros nos mueven los deseos. El ser humano se maneja en base al deseo y maneja objetos del deseo. Ese objeto del deseo puede ser el dinero, puede ser una persona, el objeto del deseo puede ser el alcohol, la comida. Pues va a ser muy difícil eso del desapego, yo no creo que sea tan sencillo, ¿eh? Bueno, hay que hablar precisamente, hay veces que nos encadenamos. Con esta onda cultural y tanto producto cultural que hay en la vida. Cultural. No, yo lo veo. Bueno, pues Axel Palato, Axel, él nos va a hacer favor de decirnos cómo podemos lograr llegar al desapego. Y Luis Felipe, que es tu fan, nos va a platicar un poquito más acerca de ti, ¿sale? Y yo soy de él, de cierta forma, todos estamos conectados. Y muchas gracias, Luis, es un placer estar aquí en este espacio tan emblemático y tan hermoso, ¿no? Como es este lugar, esta estación, donde realmente se habla de cosas tan bonitas, donde se toca la música preciosa de la época de oro y donde se hablan temas tan bonitos y dados como con personajes como ustedes, ¿no? Entonces yo me siento muy contento. Y bueno, realmente el desapego, ¿qué podemos decir en esto que estamos viendo en este instante, que es el libro que acabamos de publicar hace poquito? Arrancamos, digamos, la brecha con empezando a citar el ahora, el presente, ¿no? Como decía el señor Eckhart Tolle, el poder del ahora aquí en este instante. Pero ¿cómo seguir trascendiendo ese momento? Ajá. Después de que tú vives ese éxtasis, esa cosa tan maravillosa que uno quisiera... Prolongarla para siempre, ¿no? Exactamente. Como eso. Cuando bailas con una muchacha que te encanta y le pides a Dios que la música no termine nunca. Exactamente. Ajá. Lo bonito es que la música siempre se permanece, ¿no? Permanece porque es eterna. Y cada momento es eterno también. Nada más que hay que saber llevar la página y darle la vuelta. ¿Por qué? Porque la vida es así. Ajá. La vida es continua, es el presente continuo, es porque ahí en ese momento es cuando ya desaparece el tiempo, donde tú dices, es un punto que está así, como tú lo quieras llamar, ¿no? Porque realmente no se detiene y nosotros somos eternos de igual forma. Entonces, el desapego se trata de eso, el saber estar y vivir en la eternidad del presente en ese punto continuo, vaya, para no caer, que todo mundo caemos en algún instante y que es parte de la trascendencia, es lo que nos toca vivir a todo mundo en algún momento. Y si no existiese esas caídas, esos momentos en que tú dices, no manches, ¿cómo le hago para levantarme, para recuperarme de esto? Pues imagínate, no existiera la vida. La vida está hecha para eso, para la evolución. A ver, yo me voy a regresar tantito, ¿no? Estoy leyendo que eres escritor. Ajá. Entonces ya vi que tienes un libro ahí. Músico. Ajá. Que no música. ¿Perdón? Que no música. Pues... Músico, lo que pasa es que música es una... Claro. Forma de decir que alguien es así como que... Pues realmente es la palabra correcta. Yo me considero música. Música, ¿verdad? Porque a veces la gente me dice, oye, ¿te gusta la música? Y yo pienso, a veces no lo digo, porque a veces es realmente
no saber, a veces no se sabe si lo que vas a decir, cómo se puede tomar, más sin embargo, yo soy la música, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que yo siento, ¿no? O sea, yo puedo sentir desde un beat, desde los Beatles hasta un tema de Charles Aznavour, de Paco de Lucía, un tema de cualquiera. Lo que quieras. Y un reggaetón igual. No se sabe, ¿no? Porque realmente la música es la misma. Es el momento, ¿no? Es el exactamente. Es el momento. Y aparte, alquimista. Aquí es donde ya mi curiosidad dijo, yo sí le pregunto. ¿Qué pasó con lo del alquimista? Fíjate que este concepto de la alquimia ha sido retribuido en este instante hacia el libro. Yo creo que el libro es en este instante el alquimista. ¿Por qué? Porque son efectos alquímicos, son efectos transmutadores, son efectos que te van a hacer trascender de cierta forma algo. Ya el libro me llegó. Ya llegó. Ya llegó la energía. Entonces, la alquimia es eso, ¿no? El movimiento, lo que te mueve. Y en este caso yo puedo considerar el texto como el alquimista, ¿no? Porque realmente se conecta. El libro se conecta con todo y se conecta con todos, ¿no? Como lo que tú acabas de manifestar, lo acabas de manifestar con amor. Uh-huh. No está mal, es algo maravilloso, es amoroso. ¿Por qué? Porque es como un saludo, vaya. Es como cuando saludas al sol, a la luna, lo que sea. El libro es mágico. En la medida... Es exactamente. No sé si sea mágico, la verdad no lo sé. No lo quisiese mencionar como un título, pero sí me gustaría decir que es, que él se expande y lo dice como tiene que ser, él fluye. Él fluye. Fíjate que por lo que percibo, tú le escribes al amor, ¿no? Por lo que estoy viendo, eres el amor aquí incluido, ¿no? Naciste con el chip del amor, ¿no? Exactamente, yo creo que el amor es, como tú lo acabas de mencionar, Luis, el amor es todo y estamos hechos de amor. Entonces, sí. Yo creo que el amor... pues tiene que manifestarse. Así como se manifiestan otras cosas, como el apego, por ejemplo, el apego se manifiesta. El enojo se manifiesta. El odio se manifiesta. El miedo. Y el celo se manifiesta. El miedo se manifiesta. Todo eso se manifiesta de sí mismo igual. Pero hay una gran diferencia, hay una pequeña gran diferencia. Que todos esos nombres que acabo de mencionar en este instante... no existen de cierta forma. Entonces el amor yo creo que sí existe de una forma contundente y es lo que te va a hacer llegar a ese espejismo, llevarte a ese momento y que digas qué es lo que es real y qué es lo que no es real. Dicen que el amor es el valor, el sentimiento, la emoción, la relación más elevado y más profundo, más lateral, más colateral, uh-huh, que pueda existir. No hay nada que supere al amor, nada. Exacto. ¿Y sabes por qué? Porque el amor es dar. Exactamente. Entonces, el dar, bueno, es la manifestación pura del amor, ¿no? Exactamente, es el dar y se manifiesta de todas formas, porque como es tan flexible, el amor se puede incluso mostrar de diferentes formas, ¿no? Entonces... el amor a veces duele, digamos, en el sentido instantáneo. El amor no duele. No, jamás. Jamás. El amor jamás duele. No. De hecho, aquí lo menciono. Hay un capítulo que se llama Hacer el amor, ser el amor. Entonces, me encantó eso. Y yo cito en algunas líneas, he escuchado hablar a gente que dice, el amor duele, el amor no existe. El amor no sé qué. Amores, o sea, que matan. Exactamente. Entonces yo ahí digo, ahí no se refieren al amor, se refieren al apego, se refieren al amor de pareja, que puede existir, pero desgraciadamente no se ha reconocido. Vaya. Sí, yo no creo que se refieran al amor como valor, sino que se refieren a las reacciones que puede tener alguien que no sabe manejarla. A lo que obtiene de lo que quiere, ¿no? ¿Perdón? A lo que obtiene de lo que quiere. Sí, exacto. Lo que quieren algo, obtienen otra cosa, como obtienen otra cosa, dicen el amor no existe. Exactamente. ¿No? Pero no se están refiriendo al amor dar que tú decías hace ratito, Luis, sí, que el amor era dar y no ellos quieren recibir. Y cuando están del lado del recibir, no existe el amor. En cierta forma tienen razón, ¿eh? Sí, cuando están recibiendo, el amor no es recibir. Porque ya el amor hay una es dar. Condición. Claro. Y cuando ya hay una condición,
ya se empieza a difuminar. Y ya es comercio. Ya es comercio. Ya vuelve, ya se cae en. Sí, en te cosas. Doy, me das. La, nosotros, tuya mía, te la presto, acaríciala, como dice. Oye, y fíjate que ahorita que hablabas de lo del apego, ¿no? Que decías que parte de la vuelta del apego me llama la atención porque el apego precisamente es el deseo que tienes hacia algo, el apego. Claro. Y entonces, si tú deseas algo y tú lo quieres tener para ti, lo conviertes en objeto. Y si es objeto, un objeto no se puede amar, ¿eh? No, pues no. Digo, y el que se vuelve objeto eres tú. Exactamente, de eso mismo. Entonces es un detalle bien interesante. Exactamente. Bueno, aquí volvemos a una energía, ¿no? Porque tienes que pensar en que todo es una energía, ¿no? Por ejemplo, tu botella, tu camisa, mi sombrero, tu sombrero, digamos de cierta forma, tiene una energía. Por eso estamos con ellos. Por eso lo portamos y por eso nos sentimos a gusto con ellos. Más sin embargo tienes que verlo como lo que es, ¿no? Como lo que te está aportando en ese momento y que va a durar lo que tiene que durar. Pero el significado que le das cuenta mucho, ¿no? Exactamente, es una realidad. Oye, entonces a ver, en el amor es dar, no es recibir. La gente se confunde, cree que el amor es recibir. Puede recibir con amor. Y puede recibir con amor. Claro. Y entonces yo pienso que de aquí es donde viene el apego. Porque el apego es cuando tú recibes. Y recibes, y recibes. Uh-huh. Y el día que no te lo dan, híjole, es donde sufres. Exactamente, el apego es, decir, como es el objeto que yo quiero para mí. Ajá. Yo lo tengo del deseo, lo y quiero lo para dan. Mí. Uh-huh. Y te lo dan. Sí. Entonces tú estás buscando, y ese es el apego. Entonces estoy ahí queriendo que me lo den, y ahí estoy apegado a eso. Sí, pues fue lo que decía este señor, el gran Buda, ¿no? Uh-huh. El famosísimo Buda que ha dejado un gran legado maravilloso que todo el mundo conoce, que decía que el sufrimiento venía del deseo. El deseo, exactamente. Porque era un apego, vaya. Uh-huh. Pero yo creo que hay que nivelar los hay que ser gradual, ¿no? Los niveles para que pudiese existir ese balance del tal todo el mundo habla, ¿no? El balance es lo mejor, el balance es el equilibrio, y sí existe, no está trillado el concepto, y está a lo mejor a veces mal empleado, pero de que existe, existe. Entonces, el amor es recibir, el amor es dar, el amor es balancear, el amor es aceptarlo todo. Entonces, yo creo que eso es el desapego, que el desapego pues tiene que ver con el amor, obviamente. Sí, de acuerdo. Porque lo ves de la manera clara. El desapego es una de las herramientas del amor. Exacto. Ahora, hay apegos muy necesarios. Como que, por ejemplo, ¿cuántos niños no, claro. requieren de los cuidados para la supervivencia? No, totalmente. Es lo que, de hecho, creo que están los subtemas, ¿no? Es el apego, el evitativo, el que tú lo estás evitando como padre, ¿no? Y a veces el otro tipo de apego que estamos manejando cuando el niño necesita y tú tienes que estar con él. ¿Por qué? Porque es un niño. Es una necesidad real. El niño necesita ser amado, como dice el maestro Jodorowsky. Necesita ser visto, necesita ser abrazado, necesita ser... Él necesita querido. Saber que la muerte no existe. Él necesita que es inmortal. O sea, él necesita todo eso. Entonces, hay un momento que ese tipo de apego es necesario y sano. Sí. Y el evitativo... Es cuando tiene algo el niño, ¿no? Obviamente, ya que muestra una renuencia, un tipo de rechazo, un tipo de conflicto, digamos. Y el papá o el tutor o la persona que esté o el ser que esté, rechaza, repele algo así. ¿Por qué? Porque trata de evitar ese tipo de cosas. A lo mejor es porque se está viendo a través del niño, ¿no? Entonces, y también tienes que ver eso, ¿no? Pero eso tiene que llegar cuando tú puedes conocer el término y lo puedes explorar y tocar y palpar, ¿no? Porque una vez que lo palpas, tú decides si te quedas con él o no. Estábamos hablando que hay apegos muy necesarios. Claro, los niños, claro, la sobrevivencia. Totalmente. Como quiera que sea, es necesario, ¿no? Uh-huh. Pero luego hay niños que crecen, se vuelven adultos y creen que todo lo tienen que recibir de afuera. Exactamente. A niños de 30, 40, 50 años. De 30, 40. No, y ya creen que todo viene de afuera. No son capaces de verse en su interior. Exacto. Es donde está su potencial. Exactamente. Y ahí es donde caen los apegos, ¿no? Uh-huh.
Sí, yo pienso que en la cuestión de los niños hay una especie como de instinto de supervivencia. Ajá. En donde sí, eso natural. Que nosotros llamamos apego natural, en donde sí necesitan de otro para poder vivir. Claro. Y ese es otro pues, normalmente son los padres. Es una, ¿no? Naturaleza. Sí, es una naturaleza. Sí, sí, sí. Pero ¿quién cuando, esté? Cuando ya no es así, Axel, cuando ya el niño, como dice Luis, crece, y entonces ya no necesita de los otros, ya puede valerse por sí mismo. Inclusive hasta el caminar, ¿eh? Cuando ya pueden caminar por sí mismos y ya pueden ir por sus cosas ellos mismos, y entonces empiezan a querer tener este apego de querer que alguien lo haga por ellos, ¿no? Exactamente. Y ahí es donde entra esta cuestión de que ahí ya hay un apego, ya no hay una necesidad natural de supervivencia, Totalmente. Ahí ya hay un apego. Eso es el apego, exacto. Y no hay amor. ¿Perdón? Y ahí no hay amor. Y ahí ya no hay amor, exacto. Ya no es visible, ya se perdió el amor ahí, se olvidaron del amor ahí. Y ahí el niño es el que paga todo, porque... Pues él es el que se está, exacto, él es el que se está de cierta forma, pues, conflictuando. Sufriendo, autocrucificando, lo que tú, como le quieras llamar. ¿Y ahí qué? ¿Cómo vamos a hacer? A ver. ¿Y ahí qué onda? ¿Qué sigue? Ahora sí que, ¿usted qué opina? Sí, pues él nos va a decir, ¿no? Entonces... Bueno, yo solamente voy a leer lo que en este libro dice, que realmente... Escrito por ti. Ok. Es el ser del niño. Entonces, aquí ¿a qué nos referimos? Es mantener esa llama, esa ilusión, ese tipo de naturalidad, de espontaneidad que cada quien tenemos y que en algún momento se fue disipada, fue perdida, fue nublada, digamos, ¿no? Por muchas cosas... En el vaivén de las cosas de la ciudad, de las cosas que pasan, del sistema, de todo tipo de cosas. Entonces ahí es donde se pierde ahí y se marea, entonces, y ahí es donde pasa lo que te llegues a perder. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Es recordar, ¿no? Dejarte secuestrar por esa imaginación tan perfecta que se tenía, ¿no? Cuando eras un infante. Y tenerlo viviente, tenerlo latente y estar adecuado y estar perfecto para poder seguir vibrando de esa forma, ya cambia, ¿no? Ya no es igual, digamos, pero no quiere decir que se tiene que perder. ¿Por qué? Porque estás viviendo en un, digamos, en un sistema. Mas, sin embargo, no es de que esté mal, nada está mal, pero tienes que saberlo manejar, discernir y llevarlo a cabo. Entonces, aquí es lo que realmente dice. Yo les voy a contar una anécdota. Yo en el 2010 viví unas experiencias maravillosas en París, Francia. Yo trabajaba de niñero, además de músico y otras cosas, que París es una ciudad un poco cara. Entonces, yo trabajaba de niñero y pasé mucho tiempo con niños. Entonces, era algo maravilloso el estar viéndolos. Te nutren. No, totalmente. Me hacían recordar cosas, me hacían reír, me hacían... Y fue algo maravilloso porque yo realmente estaba con ellos casi 24 horas. Salvo las horas que ellos estaban en la primaria, ¿no? En el colegio, ¿no? O lo que fuese en ese instante. Entonces, el estar con ellos, el jugar, el transmitirte, el fluir, el conectarte... Realmente me hizo recordar muchas cosas, fluir, estar feliz, estar contento, el no tener preocupaciones, el no tener nada. Realmente la aventura, también la aventura. Entonces ese tipo de cosas no tienen precio, vaya. Es como cuando canto, ¿no? Si canto y me presento, el poder conectar con la gente, el poder estar, los aplausos, el que la gente cante contigo, que baile, que se pare la parejita a bailar del señor y la señora o el niño. Yo creo que para mí ese es el pago más emblemático que puede existir, aparte de los millones de dólares, ¿no?, que me pagan. Fíjate que ahorita que estás hablando del niño, pues como quiera que sea, el niño es el que forma parte de tu constitución, vamos a decirlo así, ¿no? De tu armadura, de tu... ¿Cómo se puede decir, Luis Felipe? El niño es el que te da esa estructura. Fíjate que el niño tiene cosas que a mí me gustan mucho.
Y cuando él hablaba de que se perdía en el camino, que a lo largo de la vida se iban perdiendo cosas, pues me acordé de que muchas personas llegamos a ser adultos y nos olvidamos de esta parte infantil, de este niño. Este niño que a mi juicio es el que nos hace reírnos, el que nos hace disfrutar la vida. Es el que te da el arsenal de recursos para exactamente, el que te da esa sensación de asombro todavía por la vida. Ese niño que juega, que cuenta chistes, que se la pasa bien. Y eso es, creo que es algo muy importante. Quiero pensar que es a lo que Axel se refería. Uh-huh. Hablando del desapego, para poderlo empatar un poquito, ya, para poder aterrizar lo que dijo Axel. Lo que Axel quiso decir. Creo yo es que ser niño no tiene absolutamente nada de malo a ninguna edad. O sea, claro, ya que seas niño, ser niño no tiene absolutamente nada de malo. ¿Pero por qué tendría que tener? Porque cuando gobierna el niño es cuando nos meten problemas. O sea, hay una gran diferencia entre ser niño y que gobierne el niño. Ah, ok. Debe gobernar el adulto, la persona adulta. No, pues sí, o sea, el niño te sirve para disfrutar la vida. Hay un libro de Aldous Huxley, ¿no? El mundo de los niños, ajá, que ellos gobiernan, ¿no? Y se vuelve un caos tremendo, ¿eh? Exactamente. Claro. Entonces, es muy importante separar, pero lo que dice Axel es bien interesante. Tú eres niño y conforme vas viviendo se van perdiendo cosas. Cosas que es importante recuperar. ¿Qué? Ese goce por la vida, ese disfrute del juego. Oye, ¿no se encarga la misma vida de volverte a encauzar? Bueno, yo considero que si que tú le das permiso, si tú te prestas para eso, sí. O sea, es un ejercicio. A la vida no le pides permiso, a la vida le respondes. Le respondes, sí. Exactamente. Entonces, si tú lo haces, pues, si te llevas a la acción, yo pienso que sí. Y este Axel nos lo acaba de decir de alguna forma, ¿no? El recordar, el tener contacto con los niños, todo este tipo de cosas que nos permiten recuperar algunas de las cosas que nosotros perdimos a lo largo del tiempo, ¿no? Que vamos viviendo. Pero esa parte infantil, de hecho, el amor incondicional finalmente es infantil. O sea, claro. Finalmente el vivir, la risa, la carcajada, el desenfreno, todas estas partes infantiles que nos permiten pues prácticamente hacer contacto con los momentos de felicidad que tenemos. Claro. Pero es bien diferente a que gobierne el niño, esa es otra cosa. Ese es otro tema. Pues sí, ese claro es que es otro tema, pero vaya que gobierna, ¿no? Oye, el apego no es del niño a la mamá. Oye, por eso a mí cuando o de los dos, o el niño se queda apegado a la mamá, que es cuando hay que hacer el corte de entrada. Oye, en el apego creo que es Didi vuelta. Es mi tema. No puede haber un apego si no hay un apegado, ¿no? Exactamente. Sí. Oye, por eso a mí cuando me dice una mujer qué infantil eres, para mí es un halago. Pues claro. Realmente. Sí, no, pero fíjate que yo siempre he creído que el niño que fuiste, pues es el que marcó tu ruta, ¿no? Sí, claro. Sí, es una forma figurativa, ¿no? De decirlo, pero es una realidad. Es una realidad. Tienes que estar en ese, en esa. Fíjate que bueno, recibimos unas llamadas. Y bueno, el tema es otro. A ver qué dice. Elvia Esquivel, hoy algunos bancos no abrieron las sucursales. Lo que estábamos comentando en la tarde. Sí. Esta es una forma de sabotear el movimiento. No se trata de dar un día de asueto. Se trata de hacer notar qué es lo que pasa sin las mujeres no están. Qué bonito. Está bien, ¿no? Son bonitos mensajes, realmente. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y fíjate que en el mismo tono hay otras más. Tania Castellanos, este movimiento es un tema de buscar justicia y equidad. Bueno, pero lo que pasa es que es el tema de hoy, mano. No, y se está manifestando de una forma amorosa. Por ejemplo, este mensaje de esta persona, esta señora, niña, adolescente, lo que sea, que es lo de menos, lo está haciendo de una forma amorosa, ¿no? Está diciendo, tienen que ver que las mujeres son importantes y todo ese tipo de cosas, lo cual es fundamental y es algo muy cierto. Las mujeres son maravillosas. Y son parte, ¿no? De lo que tiene que ser. Sí. Y el hecho de que ellas estén presentes y que se puedan valorar a ellas mismas. Eso es lo importante. Eso es lo maravilloso. Que se valoren. Sí. Que se sientan ellas, ¿no? No tienen que dominar nada más. No tienen que dominar ni a nadie, ni a un hombre, ni a un algo. Lo que sea, exacto. Tienen que dominarse. Tienen que reconocer lo maravillosas que son las mujeres.
Que también lo maravilloso que son los hombres. Ah, y todo, aquí, eso por supuesto al romper también. Las cadenas, fíjate que se rompen cadenas de los dos lados. Entonces, tan libre la mujer, tan libre el hombre. Totalmente. Y que le dé cabida a un género humano, ¿no? Pues es que la libertad no tiene género, realmente. No tiene. Hace rato estabas platicando del niño, todo. Y yo tengo una llamada aquí que dice que se debe educar a partir de la responsabilidad. Uh-huh. Y aprender a poner límites. Y ese sería un principio para lograr un desapego. Claro. Y lograr un desapego evitando relaciones enfermizas, ¿no? Claro, totalmente. Sí, porque esa es la pauta, ¿no? Sí, yo creo que a nivel responsabilidad, creo que fue lo que dijo, ¿no? Sí, la señora. De la responsabilidad. ¿Quién dijo eso? Marbella, ¿verdad? Sí. Bueno, y tiene toda la razón, Marbella. Yo creo que a tu hijo lo tiene que educar con una responsabilidad. ¿Por qué? Porque el respeto es la paz. Entonces, si tú crías un hijo o una hija, lo tienes que educar de una forma amorosa. ¿Y él qué va a dar? Pues va a dar amor. No, claro. No puede dar otra cosa. Sería ilógico y demente, sí. Descabellado. Sí, siempre cosechas lo que siembras. ¡Escrutador! O sea, sería realmente fuera claro. De serie. O sea, si tú educas una hija, pues va a dar amor. Claro. Por si la educas con amor. Claro. Si la educas enfermiza, pues ella va a buscar relaciones enfermizas. Enfermizas, claro. Y fíjate que una gran muestra de una madre para mí, un padre, una madre, un padre, que educan a sus hijos con límites amorosos, obviamente, y con responsabilidad, para mí es un acto al mismo tiempo de amor. Porque la inercia de los padres es darles todo. O sea, la inercia es que tengan lo que nosotros no tuvimos. Que puedan hacer lo suyo y no reprimirlos. Que una serie de cosas, ¿no? Esa es la inercia. Y darles la libertad, pero con límites amorosos. Y darles esa responsabilidad es un acto amoroso. A mucha gente le cuesta mucho trabajo. A muchos padres les cuesta mucho trabajo. Y ese trabajo no es más que el acto. De participar en eso, ¿no? Fíjate que yo veo aquí de educar a partir de la responsabilidad, uh-huh. Es que el niño se haga responsable, uh-huh. Que el niño decida, uh-huh. Que el niño se equivoque o acierte, exacto. Y que asuma las consecuencias. Exactamente. Yo aquí siento esa responsabilidad. No, y es maravilloso. Pero mucho, lo que yo digo es que la tendencia del padre es evitar que eso suceda. O sea, que él quisiera que no sufriera. Y al pues no sí, sufrir, es una naturaleza. No lo haces responsable. Pero si tú sufres por tu hijo, pues caes en el apego también. Exacto, pero así es. Y la cuestión es... Si a él le toca sufrir amoroso. Algo, una experiencia, si se tiene que dar en la madre, como se dice vulgarmente, sea niña o niño, pues es lo que le toca. Uh-huh. Y lo tiene que vivir y se tiene que levantar él solo. Es la responsabilidad que decía Marbella, uh-huh. Que se tiene que responsabilizar. ¿Qué es la separación y qué separatidad? Me llamó la atención. La separación y la separatidad, sí. Hace rato mencionas separación y separatidad. Exactamente, sí. Es realmente un son conceptos realmente diferentes, aunque pareciese, ¿no? Que son iguales. La separación es para mí, en lo personal, es algo muy diferente a la separatidad. La separación es algo que no existe. ¿Por qué? Porque todos estamos de cierta forma vinculados, ¿no? En un sistema, en una conexión, en cualquier tipo de conexión que pudiese existir, estamos conectados todos con todos, ¿no? Y de ahí viene la sincronización también. La separatidad es algo maduro, eso lo escuché de Eric Fromm, ¿no? ¿Cómo se llama este Eric gran Fromm. Sociólogo? Exacto. Él menciona en uno de sus libros la separatidad. Y es una independización de ti mismo, que te alejas tantito de todo. ¿Autodistanciamiento? Exactamente, esa es la palabra, autodistanciamiento, donde tú te puedes encontrar a ti mismo y no estás solo, ni estás mal, ni estás rechazando a nadie, solamente te estás viendo dentro de ti. Entonces, en la separatidad hay una conciencia, vaya, para tu trascendencia, ¿no? Para que tú puedas ir más allá de. Y la separación es lo que la gente piensa que puede haber, que puede existir. Si yo, mañana te dejo de hablar, o tú me dejas de hablar mañana, eso no quiere decir que vamos a estar separados. ¿Por qué? Porque estamos conectados. Por algo vine en este momento, en esta cabina, y por algo nos conocimos.
y estaremos siempre juntos de una forma conectada, en cualquier momento y en cualquier lugar, directa o indirectamente. Y a partir de este momento ya formamos parte de la vida de cada quien. Exactamente, eso es un hecho. Es un hecho, sí. Ya estamos inmersos. O sea, yo ya me llevo cosas de Luis. ¿Por qué? Porque ya estamos juntos en este momento. Me llevo cosas tuyas, me llevo cosas de Morris. De Morris. Condenado Morris. Porque está aquí presente, porque nos tocó vivir eso, porque estamos aquí congregados y siempre vamos a estar juntos todos. A ver, aquí una llamadita para ti. Lolita, saludos a Luis Adame, de Chile de Fatiga. Yo considero que no hay apegos sanos. Su invitado menciona eso, ¿podría explicarlo? Saludos de Belén, Erika y David. Perfecto. Saludos, familia. Beso. Saludos. Besitos y abrazos para Belén y compañía. Hay que ver realmente, hay que verlo como decía alguna persona, hay que verlo del lado amable, ¿no? Entonces, el apego obviamente no tiene que existir, pero estamos hablando de algo ya... algo, digamos, utópico de cierta forma, pero se tiene que ser flexible. El amor es tolerante, el amor es paciente. Entonces, en algún momento tiene que ver. El apego que hablamos maduro, Belén, ahorita que nos está escuchando, estamos hablando de un niño que acaba de nacer, un niño de 6 meses, una niña de 6 meses, una niña de 1 año, 2 años, 3 años, que necesita el apoyo, necesita ser alimentada, necesita... Cuidados, que se ría, ese es el apego, porque ella está pegada. Si sí, tú le preguntas a una niña, oye, te voy a separar de tu mamá, pues va a ponerse a llorar, pero es un apego natural y por eso va a llorar. Sí. ¿Por qué? Porque no está su mente tan evolucionada, no es evolución, es naturaleza. Yo creo que el apego que no es nada sano es el que gobierna tu vida. Exacto. Pero hay apegos que yo creo que sí. Sí, como es como el de la niña. Sí. La niña tiene que tener a su papá, a su mamá, juntos. Bueno, no sé si juntos, pero tiene que tener a alguien. Sí. Bueno, y juntando la llamada pasada, parte de educar al hijo es precisamente enseñarlo a desapegarse de las cosas, ¿no? Porque, precisamente porque hay una tendencia, por instinto de supervivencia, de apegarse a los padres. Entonces, poco a poco... Pero en otra etapa, hay obviamente. Que irlo a enseñar, exactamente. Sí, ya, claro. Son etapas en las que parte de la educación tiene que ir por ahí. A los 8 años, a los 7, a los 9, a los 10. Ya que el niño y la niña ya tiene que ir... Ya no puede... Igual ya le contratas una niñera, un niñero, no sé. Y ya van a estar con ellos, nada más. Sí, porque el del apego muchas veces es el papá o la mamá. Exactamente. Ellos son los que apegan. Ellos, ya el niño, ya déjame, mamá, dame mi aire libertad. Puro, dame mi espacio, ya quiero salir, quiero... Exactamente. Tenemos una llamada, entramos. A ver, vamos, venga. Dulce Ugalde, ¿el apego a la familia es malo? Pues volvemos a lo mismo, ¿no? Exacto. Fíjate que yo menciono eso en el capítulo... no existe nada malo ni nada bueno, pero más sin embargo en el capítulo menciona que a veces el apego llega con la familia, con el papá, con la mamá, con la abuelita, con la nana, con el vecino, con la familia que está en tu núcleo, que no te quieres desapegar de ellos y ya te dieron lo que tenían que dar. O sea, ya pasó el ciclo, ya pasó el lapso, ya pasó lo que viene, ya tienes que darle paso. O sea, a veces la vida te quiere dar, pero tú no la dejas. Lo que pasa es que nosotros no nos acostumbramos a los cambios. Y gran parte del desapego tiene que ver con un cambio. Totalmente. Porque pero la vida es cambio, es evolución. Sí, la vida es cambio, es evolución. Nosotros somos dinámicos. Pero también con la capacidad de caminar por el mundo, ¿eh? Bueno, pues es una forma de avanzar. Pero no vas a avanzar si no cambias. Si no cambias, claro. Entonces, exactamente. Aquí, el cambio es muy, muy necesario, ¿no? ¿Hay más? Sí, todavía hay más. Fernando Ramírez Pérez. Mi esposa no se quiere cambiar de casa. Vive ahí desde niña, pero se ha vuelto una zona peligrosa. Pues eso es un apego. Fíjate que sí, pero yo también vería qué tema trae este cuate. Porque está hablando de su esposa. Exacto. No está hablando de él. Bueno, es exacto. Está planteando lo de su esposa, pero es válido, ¿no? Está diciendo... Pues aquí la historia es de él, no de ella. Aquí el que tiene el problema es de él. A lo mejor, probablemente. Sí, él quiere irse a otro lado, no sé, pero ella no quiere. Y él es el que está llamando, y él es el que está diciéndolo. Bueno, a lo mejor la quiere mucho, y por eso quiere su cambio. Sí, ¿verdad?
Pero ya nos está dejando. Lucina Fuentes. ¿El desapego es egoísmo? No, por supuesto, jamás en la es vida. Es amor, de hecho es amor. Es amor, eso es amor. Desapego es amor a ti mismo. Es el cambio que dijimos. Exacto, es amor a ti mismo. Una mujer tiene que ser desapegada, un hombre tiene que ser desapegado de cierta forma, hablando para poder trascender, ¿no? Con los apegos básicos de los que hablamos antes, ¿no? De los niños, de las cosas que poco a poco se tienen que ir trascendiendo, ¿no? Pero el desapego no es egoísmo, jamás. A mí me encantó lo que dijiste al principio, ¿no? De que vive el presente, vive el aquí y el ahora. Pues todo eso lo dijo... los cambios de la vida. Exacto, eso lo dijo Eckhart Tolle. Eckhart Tolle lo dijo todo eso, del poder del momento, del instante. Shanti, Mimi, besos. Entender que no tenemos que estar encadenados por nadie ni a nadie. Debemos ser libres, soltar. Pues es que el desapego es libertad. Totalmente. ¿Pero por qué yo insisto? ¿Por qué existe el apego entonces? Si ahorita me están diciendo tantas cosas maravillosas y crecimiento. Te puedo decir. Venga de ahí, Belia Llamas. Porque hay, Belia Llamas. Porque solamente hay dos emociones en las que se puede estar, en el amor y en el miedo. Entonces, el apego viene del miedo. Sí. Entonces, por eso, cuando estamos en el miedo, no queremos perder a la persona, porque creemos que la perdemos, no queremos perder a la persona, no queremos perder a la pareja, inclusive al hijo. Sí, porque no somos capaces de no estamos en el amor. Si estamos en el amor, vamos a soltar todo y todo va a estar bien. Y pues ya tenemos más llamaditas. ¿Qué, le seguimos? Está buena la audiencia. Qué bonito, ¿no? Que está conectada, ¿no? Toda la gente siempre. Sí. Claro. Y pura gente bonita, que hace comentarios muy padres. Es que el programa es bonito. El programa es cordial. Tú eres bello. Amigable. Ay, gracias. Es maravilloso. Gracias. Felipe es bello. Uh-huh. Pónmelo por escrito y le mandamos un mail a mi esposa. Porque porque creo que no lo está entendiendo. Lola Morales. Debemos valorar el costo de las oportunidades. Elegimos, renunciamos, tenemos que tomar nuestro camino. Esto es bien importante, fíjate. Voy a dejar esto a cambio de esto. No va a ser fácil. Pero si valoramos... Claro. Que sea parte de tu trascendencia lo nuevo que viene. Lo nuevo que viene, claro. Y también ahí es la capacidad de pararte en el mundo, precisamente. Para poder tomar decisiones y responsabilizarte de ellas, ¿no? Y para eso pues, hay que tener los desapegos que tú puedas hacer a partir de ti, ¿no? ¿Hay apego a las mascotas? ¿Belia? Sí, es un apego muy amoroso. Ese es amor. Ese es amor incondicional. Realmente, yo no le llamaría apego. No. Es un amor incondicional el que sientes por tu mascota y el que la mascota siente por ti. Entonces, es como que la máxima expresión del amor. Exactamente, ¿no? Es un amor totalmente. No, ahora sí, no te pide nada. La mascota no te está pidiendo nada. Condiciona. Solamente te da, no te condiciona que seas de tal forma. Bueno, hay algunas que sí. Hay algunas mascotillas que sí son medias mañosillas, pero son amorosos todos. Pero el desapego viene cuando fallece esa mascota. Cuando, porque así pasa, ¿no? Yo me he topado a gente que, no, puta, es que mi perro, el duelo. Llevo 6 exacto, años. Sí. O sea, ahí ya es apego. Bueno, fue apego porque sienten que perdieron. Pero en la medida que tú vives en el amor, tú sientes que no has perdido nada. Has ganado. Porque tuviste esa mascota por los años que estuvo contigo y antes no la habías tenido. Sí. Y es lo mismo con un papá, con una mamá. Como que es un duelo más fácil de llevar, ¿no? Claro. Yo tengo un ejemplo que respecto a las mascotas, ¿no? Tú metes en la cajuela del coche a tu suegra y a tu mascota. A la suegra y a la mascota. Sí. Okay. Después de 10 minutos abres la puerta de la cajuela y pregúntame quién te va a estar mentando la mamá. Ah, sí, claro. Y quién te va a estar moviendo el rabito. Exactamente. Pues sí. Sí, son una belleza, los animales. Sí, sí. Cristi Avendaño, es necesario que nos hagamos responsables de nuestra propia vida, tomar decisiones y asumir las consecuencias. Mira lo que estamos platicando de la otra llamada. Muy bien. Muy saludos, bien, Cristi. Sí. Betty Flores, su invitado Axel da consulta. ¿A qué número le podemos llamar? Fíjate que me pueden encontrar en Instagram y en Facebook. Y ahí me pueden contactar y contratar, digamos, porque me queda la palabra muy apegada, digamos, porque como me dedico al entretenimiento también, entonces doy muchos shows.
Pero Axel Palato me pueden contactar, porque como acabo de llegar ahorita, estoy haciendo una temporada aquí en México, el número está todavía, lo estoy... Cociéndose. Se está cociendo. Entonces, con mucho gusto las puedo atender y los puedo atender en Instagram y Facebook, Axel Palato con doble T. Palato como paleta, pero Palato con doble T. No, con doble T. Sí. Francis del Pilar. Para lograr un desapego, ¿debo considerar un duelo de pérdida? Wow, qué bonita pregunta, ¿eh? Sí. Esa es una pregunta maravillosa. Qué maravilla. No, no es un duelo de pérdida, es un duelo que se requiere procesar. Es un proceso más bien. El duelo realmente es un proceso. Sí. Y no es pérdida, jamás va a ser pérdida. Mientras todos veamos la vida como ganancia, porque siempre estamos ganando. Exactamente. Nunca estamos perdiendo, siempre estamos ganando experiencias, estamos ganando amor, sea de la mascota, de la pareja, del hijo, de quien sea. Mientras lo veamos de esa manera, siempre estamos ganando. Sí. Y es un duelo. El duelo totalmente. Es un proceso y ese hay que vivirlo. Sí. Sí, pero pérdida, ¿no? Pérdida jamás. ¿Verdad que no? No, jamás. Es ganancia. Todo, siempre. Todo suma. Siempre es ganancia. El desapego es para ganar, no para perder. Totalmente. Tamara Noyola, ¿cómo puedo contactar a su invitado, Axel? Axel Palato, en Instagram y en Facebook. Así, Axel Palato, con doble T. Y así estamos en todas partes. Lo que pasa es que como tengo vinculada la cuenta a la cuestión musical, porque hicimos una temporada en el Club 51 en la Torre Mayor. ¿Cantas, bailas? Soy intérprete. Entonces ahorita tuve la dicha de que me contrataran las personas, unos amigos maravillosos, George, Eduardo y Antonio Morales. En el piso 51 en la Torre Mayor hicimos unos eventos maravillosos. ¿Eres cantante de altura? Pues sí. Digamos... Bien alto. Pues digamos que son temas de Frank Sinatra, de Edith Piaf, de Charles Aznavour. E hice unos eventos para algunas marcas de un reloj suizo. Para el 14 de febrero hicimos una noche maravillosa que llegaron muchas parejas a disfrutar, a pedirse matrimonio. Seguro nos invitas, ¿no? Sí, claro. Y ahí estuvimos. Entonces ahí también pueden contactar a través de del piso 51. Irazú Zamarrón. ¿El desapego se da con el tiempo? Pues como dijiste, Adelia, es un proceso, requiere tiempo, ¿no? Es un proceso, exactamente. Sí. No, sí, no me levanto en la mañana, ay, me voy a desapegar. Sí. Es un proceso que además requiere de la aceptación de nosotros, decir, estoy aceptando que exacto, requiero vivir este proceso, ajá, hasta que llegue a la aceptación. Primero es el coraje, el enojo. Claro, y la negociación. Sí. Entras en el caos y finalmente lo aceptas. Sara Escobar, es importante adaptarnos a los cambios. Todo cambia, todo empieza y se acaba. No estancarnos, con el cambio crecemos. Felicidades a su invitado. Qué bonito. ¿Blanca? Bien. Sara Escobar. Sara. Muy bien, Sara. Excelente comentario. ¿Sara? Sara Escobar, sí. No recuerdo en este instante el nombre, pero dijo un comentario muy bonito. ¿Verdad que sí? Muy preciso. Bárbara Santiago, ¿nos pueden dar el teléfono de su super invitado? Conoce mucho y es muy agradable. Felicidades. ¿No es tu familiar? Es mi mamá. No, mentira, yo no tengo. No tengo. Está pero muy lejos. Entonces, da mucho gusto realmente encontrar, y más mujeres, ¿te das cuenta? O sea, pues es que el público de nuestro es mujer. Es muy bonito, y aparte estamos en el Día de la Mujer, estamos en este movimiento, y eso es súper grato, encontrar esa conexión de las personas adecuadas. Celina Quiroz, ser libres y dar libertad. Felicitaciones por el programa, es muy enriquecedor. Saludos a Belia. Gracias. Susana Sandoval, nos olvidamos de lo bueno que tenemos por aferrarnos a lo que no. Sí, es cierto, no valoramos. Exactamente. Tenemos cualquier cantidad de cosas y no las valoramos. No lo valoramos. Por estar echando el ojo al otro lado. Toma. Exactamente. Lo que decía Abel hace rato, ¿no? Ya la mujer llegó el momento que se tiene que valorar. Es que exactamente es así. Nosotros, ¿qué estamos proyectando como mujeres? O sea, ya no me refiero solamente a Belia, sino a las mujeres. ¿Qué estamos proyectando que sucede lo que sucede? No estamos proyectando el amor a nosotras mismas. Si no, no estuviera sucediendo lo que está sucediendo. O lo que sucede y por lo que está pasando este acontecimiento, sí. Entonces, mientras que nosotros podamos
al tan pronto nosotros podamos sentir el amor a nosotras mismas, por nosotras mismas, y no requerimos pensar en nada más, al sentirlo ya lo vamos a proyectar. Y una vez que lo proyectamos, es lo que va a suceder, la libertad hacia las mujeres, el amor hacia las mujeres, porque es lo que somos, las mujeres somos amor. Sí. Pero no sabemos valorarnos, y como no nos valoramos, no lo podemos proyectar. Sí, el siguiente paso debía ser ese, ¿no? Exactamente. Ya se hizo visible un problema de violencia contra la mujer, ahora la mujer que se valore, que se respete más. Es que esto está por generaciones, está tan anclado que sí. Se requiere mucho valor y mucho amor para poderlo sacar. Axel, en 10 segundos, ¿qué nos puedes decir? Que los quiero mucho y que fue un placer haber estado contigo. Gracias. Luis, contigo Felipe, muchas gracias. Con todo el auditorio, con todas las personas aquí en cabina. Belia, muchas gracias también por apoyar y por contribuir. Y les envío un abrazo amoroso y que estamos en contacto y en cualquier momento que podamos otra vez conectar y poder hablar de cosas tan maravillosas como de las que hablamos en armonía con todos ustedes, con toda la audiencia, va a ser verdaderamente un maravilloso placer. Y recordar que si quieren encontrar a alguien a quien amarse, que se vean solamente detrás y a través de sus ojos, y ahí van a encontrar la respuesta. Delia, 10 segundos. Pues realmente, de acuerdo a lo que dices tú, es solamente que se vean al espejo. Que se vean al espejo. ¿Quieres ver a Dios? Solamente tienes que ver en un espejo. Pero generosamente. Verse con mucha generosidad. Sí, con mucho amor y con mucha felicidades, con mucha a todas las mujeres. Un abrazo, sí, a todas las mujeres de todo el mundo, de México sobre todo. Y que viva México. Un saludo siempre para todos. Que viva México. Yo me quedo con esa cuestión de la proyección. Hay que proyectar amor. Exacto. Muchas proyectar. Gracias. Nos muchas gracias. Escuchamos gracias. El lunes. Gracias. Bye. Tu presencia es la mejor parte del programa. Recuerda que tenemos un compromiso contigo la próxima semana. Vivir con sentido. Vivir con sentido. Un programa que te apapacha.